Un voto más cerca. Para nada tan cerca. De esta forma, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbanas de Ancud ha reparado la publicidad del CERVEL convocando a la participación en los próximos comicios del 26 y 27 de octubre. Y es que, según la dirigente, son varios los casos recibidos por la organización vecinal, de preferencia de electores que, residiendo en Ancud, deberán desplazarse al nuevo local de votación ubicado en la escuela El Palomar, distante a 30 kilómetros de esta ciudad. La presidenta de la organización sostuvo que han oficiado al CERVEL con los varios casos que involucran a personas adultos mayores, que no solo les complica el traslado, eventualmente los costos que ello implicaría. Entre los casos figura la situación de un elector que, según el CERVEL, deberá desplazarse a votar desde Ancud a Valdivia. Nos llama poderosamente la atención, nos estamos encontrando en diversas juntas de vecinos que nuestros adultos mayores que viven acá en la ciudad de Ancud lo están derivando al área rural a votar. En este caso me he encontrado con casos que se van a la Escuela del Palomar, que fue este año un local designado para votación, y como así también hay adultos mayores y jóvenes que están derivando a Valdivia a votar. Sería un llamado a la señora del CERVEL que le echen una revisada a las planillas de los ciudadanos. Todo está hoy día en plataforma de las direcciones y todo lo que se hace como registro ciudadano, hoy día está todo en línea. Y me extraña que ahora o semana que estamos a punto de hacer la elección, están derivando a la gente a lugares que no le corresponde. Por ahora, la organización vecinal recopilaba los antecedentes recibidos durante toda esta semana, oficiando al CERVEL de la región de Los Lagos, atendiendo los casos en especial de adultos mayores. Esto por cuanto a la fecha no han conseguido tener claridad en las gestiones que los propios afectados han pretendido realizar de forma personal ante el servicio electoral.